que sabe a pulque. Es una bebida fermentada que se hace a base de maguey. Yo siento que es una bebida muy refrescante. Y con picoso, precioso. Falta una gran educación, una gran instrucción en las nuevas generaciones. Con la cocina mexicana es el amante perfecto. Está buenísimo. Es un pulque recién hecho con un ligero sabor a cítrico, herbal. Sabe a maguey, que lo hace uno sentir muy bien. Una bebida que ha sido estigmatizada durante mucho tiempo, pero que ahora vuelve a renacer. Lo que mucha gente no sabe es que alguna vez el agave fue llamado el árbol de las maravillas. Agave es un nombre que fue propuesto por Linneo en 1753. Maguey es un término que llegó con los españoles y se aplicó a todas las plantas en nuestro país. Es un género americano, se distribuye desde el sur de los Estados Unidos al norte de Sudamérica, lo que es Colombia y Venezuela. Y es un género que se originó hace aproximadamente unos 10 millones de años. Para elaborar el pulque, la especie más importante es el agave salmiana y el agave matizaga. A pesar de que el pulque tiene una historia muy antigua e importante para nuestro país, muchos mexicanos no lo han probado en su vida. Y pensar que hubo un tiempo en que llegamos a beber más pulque per cápita que los españoles vino. Hace más de 10.000 años, el maguey formó una mancuerna con el maíz que fue fundamental para el desarrollo de las culturas mesoamericanas. Los antiguos mexicanos, que se asentaron en la región del altiplano central en el siglo X de nuestra era, encontraron que esa planta extraordinaria les proporcionaba fibras para elaborar materiales de construcción y telas para vestirse. Existen registros, según los arqueólogos, desde hace unos 3.000 años aproximadamente se han encontrado vasijas que tienen forma de maguey. Los orígenes del pulque son ancestrales, eso se pierde en los anales de la historia. No tenemos récord de cuándo efectivamente se inició, pero sí sabemos que fue la bebida más importante de los pueblos prehispánicos. En Tula, el maguey era un cultivo importante y algunas leyendas indígenas hablan de que en el siglo XII, cuando Tecpancalzin era el gobernante de los toltecas, asentados en la región que hoy ocupa el estado de Hidalgo, se descubrió la manera de convertir el aguamiel en pulque. A la bebida, los mexicas lo llamaron oc, que en náhuatl significa licor blanco. A nuestros críos pequeños les dábamos aguamiel con miel de agave y masa en un atole, que los hacía sanísimos. Mayagüel es una diosa del panteón azteca relacionado con la creación del maguey. Después de la conquista y la imposición de la religión católica, el uso ritual del pulque, así llamado por los españoles, se transformaría durante la época colonial. Antes de la llegada de los españoles, los únicos que podían beber pulque eran las clases superiores y en las fiestas los maceguales. Los evangelizadores empezaron a erradicar los rituales considerados idolátricos. En cuanto llega a España se libera la bebida, para todos. Los indígenas y mestizos empezaron a consumir el pulque como parte de su dieta alimenticia y con el tiempo dejó de ser una bebida ceremonial. Todo mundo lo bebía el pulque, en la época colonial va creciendo el consumo del pulque hasta el siglo XIX que se vuelve lo máximo. Distintas familias de origen español fundaron las primeras haciendas pulqueras en los llanos de Apan. En la zona pulquera se calcula que había 275 o 279 haciendas pulqueras. Todas tenían nombre, aparecían en los mapas y eran comunidades independientes y autosuficientes. Se fomentó el cultivo escalonado del maguey y los tlachiqueros, a su vez peones de las haciendas, llevaban el aguamiel a los tinacales, donde se fermentaba y envasaba para su transporte y su comercialización. A principios del siglo XIX, cuando viene el ferrocarril, viene ese milagro, digamos, de la transportación rápida del pulque por todos lados. Imagine usted las fortunas que se acumulan. Eso ha sido designado como la aristocracia pulquera. El naturalista y geógrafo alemán Alexander von Humboldt
que estuvo en México en los primeros años del siglo XIX, escribió en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, publicado en 1811, que la bebida alcohólica de mayor consumo era el pulque, por encima del vino y la cerveza. Se calcula que en 1890-95 se producía 1,5 millones de hectolitros. Para 1905 son 4 millones y fracción de hectolitros. Se triplica la producción y el consumo de pulque. Circulaban 460 millones de litros de pulque al año y el consumo per cápita era de 1 litro diario. En 1885 había 2,070 pulquerías en el Distrito Federal. En 1910, 1,642. Y en 1913 la cifra aumentó a 1,669. En las pulquerías de aquella época había variedades, reuniones políticas, pleitos y también se podía comer. El pulque llegaba a la aduana de Tlatelolco y de ahí se distribuía a los expendios de la ciudad conocidas como casillas. El negocio era muy lucrativo, pero la instalación de las primeras compañías cerveceras a finales del siglo XIX comenzaría a afectar a los productores. Porfirio Díaz realizó acuerdos con muchos empresarios para que aquellos negocios prosperaran. Y uno de ellos fue la cervecería Cuauhtémoc, fundada en 1890. El declive de la industria pulquera, en el que se tiene incluso una campaña de desprestigio contra el pulque, orquestada entre las grandes cerveceras que estaban empezando a trabajar de manera fuerte en el país, una cuestión gubernamental también, una cuestión impositiva, se generaron impuestos en todos los órdenes. Entonces se empieza a decir que quien consume pulque, frijoles, tortillas de maíz, es una raza que se va a degradar. Hay gente que lo vea como con cada gesto. La Revolución Mexicana y los primeros repartos agrarios afectaron gravemente a los hacendados y la industria pulquera comenzó a declinar. Los giratarios no siembran los magueyes suficientes hacia el futuro, se agotan los que tienen a la mano y empieza la putrefacción de una industria. Además, los caudillos que tomaron las riendas del país, Carranza, Obregón, Calles y particularmente el intelectual José Vasconcelos, difundieron la idea de que el pulque era una bebida que embrutecía y que su consumo aumentaba los índices de criminalidad. Los gobernantes del México postrevolucionario querían modernizar y el pulque no entraba en sus planes. De los 294 millones de litros en 1923, la producción bajó a 183 millones en 1927. Sin embargo, en el México rural, el pulque siguió siendo un puente con los ancestros del mexicano y un ícono de la cultura popular. Para elaborar el pulque, especie por excelencia para la explotación del pulque es el agave salmiana y más de 60 formas que se conocen en todo el centro de México. En muchas áreas del país se han domesticado diferentes líneas para obtener cada vez aguamieles mucho más ricos y tener pulques más finos. Mi nombre es Andrés López Cázares. Yo soy el trabajador aquí de Rancho Tepemayuca. Mi patrón es Rafael Amador Leal. Nos dedicamos al pulque. El maguey a los 8 o 10 años de plantado crece, entonces se llama caparlo. Aquí estamos ante un maguey que ya está en producción. Ya lo estamos raspando para que dé el aguamiel. Aquí está lo que es el raspado. Se deja unos 5 o 6 meses sin su corazoncito, vaya, sin eso. Entonces ya con una barrita que le llamamos nosotros, se viene y se le quita unas pencas y se le hace un cajetito, para que ahí con este, se llama raspador, ya viene uno y lo raspa uno, y al momento que lo raspa uno comienza a llorar su jicamita adentro y comienza a juntar el agua miel. La extracción se hace con una cocote. Puede ser de madera, puede ser de fibra, puede ser de calabaza. Hay quien incluso utiliza hasta una taza, pero no es muy conveniente. Ya de eso se echan las castañas, que son estas. Se sigue uno trabajando hasta terminar, regresa uno al rancho, unas tinas que le llamamos, a donde nosotros echamos el aguamiel para ir haciendo el pulque. Realmente todos los mitos alrededor del pulque
que si se le ponía una muñequita de estiércol o que si se le ponían otras cosas para fermentar en una mentira, sino que es el corazón del maguey, es lo que realmente se va a extraer para poder hacer ya la fermentación en las barricas. Esta parte es lo que nosotros le llamamos la base de tinacal. Es la semilla, se encuentra en estos dos recipientes. La miel seleccionada desde la plantación. Es el maguey más añejo, la aguamiel que tiene mayores azúcares. Esto aquí ya lo vamos creciendo con mieles a lo mejor menos seleccionadas, pero sin perder de vista todavía la calidad del aguamiel. Aquí a esto lo llamamos el tronco, que es donde vamos sacando ya para las salidas, para aquellas tinas. Este tambito se llama la gastera. Aquí llevamos un proceso más o menos calculado de una semana. Desde que iniciamos allá en la semilla con 5 litros hasta vaciar esta tina. Debe ser de 8 a 15 días que nosotros vamos sacando todo esto a la venta final. Este es lo que ya va de salida. Ahorita vamos en esta tina, después llevamos un movimiento así, que igual es de una semana a dos semanas. Bueno, el pulque este tradicional, vaya, tiene muy poca vida porque es un pulque vivo. Para que no pierda sabor y consistencia, por eso es manejado, le llaman de la semilla y las puntas. De ahí nace todo para que pueda tenerse un pulque bien con una buena consistencia. Todo esto es lo que vamos sacando a la venta. Nosotros tenemos nuestro mercado aquí local y en parte hacia el norte de Veracruz. Esto es algo que nos vamos a encontrar en todos los tinacales. Es la Virgen de los Remedios, que es la Virgen de los Pulqueros, como puede ver, está posada en un maguey. Es el manejo de las aguamieles y el control que tenga el mayordomo, lo que hace que obtener un buen pulque, con buena consistencia, con buen sabor. Con la decadencia de la bebida, no había mucho mercado, entonces sí se había dejado pues abandonadas las plantaciones. Como esta plantación se está reactivando, de acuerdo al sistema tradicional, con plantas de hijuelos, esta planta de sus hijos que van creciendo, pero a la par estamos aquí en la zona reproduciendo plantas, ahorita en primera etapa por medio de semilla, ya posteriormente vamos a tener una biofábrica que va a ser por medio de tejidos para repoblar más rápido toda la superficie de maguey.